agradezca la presentación, gracias por la invitación. Es nervioso estar hasta el final sentado en esa silla, solo para calmar el nervio. Y quería aprovechar para rellenar, pero no solamente para rellenar, para comentar dos cosas de las presentaciones anteriores. Uno, a mí no me deja de llamar la atención las diferencias que existen entre el ABC1 y el resto de los grupos socioeconómicos en Chile. Voy a hablar de marcas empáticas, pero hablar de marcas empáticas implica entender profundamente lo que los consumidores son, viven, entienden, perciben, y las diferencias son enormes, son muy grandes. Sigue existiendo el Chile de todos y el Chile del ABC1, y hay muchas diferencias en las expectativas y las necesidades que hay. Y lo segundo, que no puedo dejar de decirlo, es que amo las contradicciones en el consumo que uno ve en los datos anteriores. Y me encanta que existan esas contradicciones porque nos muestran que somos seres humanos, que nuestras decisiones de consumo no tienen que ver única y exclusivamente con las expectativas económicas en el próximo mes o en el próximo año. Porque nada de lo que vimos ahí tiene que ver con el IPEC. Hoy día solamente, que es un indicador maravilloso y extraordinario que ha existido durante muchos años. Pero nada de lo que la gente está haciendo en términos de consumo se explica única y exclusivamente porque las expectativas económicas cayeron. Porque si no, no podríamos entender que cae el consumo en cosas básicas y que la gente empieza a consumir otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es apretarse tal vez el cinturón. Me invitaron a hablar de marcas empáticas. Algo hemos visto nosotros como empresa de este concepto. Pero en realidad el desafío era grande, así, hablar de marcas empáticas, creo que hablar un poco de lo que es ser marcas empáticas, porque al profundizar en eso me doy cuenta que alcanzamos un porcentaje pequeñito para lograr ser marcas empáticas. Y quiero partir con, esto es ignorancia, ¿cómo me muevo? ¿Con el verde? Ahí. Con una experiencia que tuve hace 4 años, que habla como de la empatía básica, pero tuve la fortuna, la suerte de poder ir con mis hijas a Disney, y compré esos típicos pases de 4 parques, ¿no es cierto?, para poder visitar. Y no tenía tantos días. Y el último día les dije, vamos a hacer 2 parques juntos. Epcot era lo que menos les interesaba, entonces vamos un ratito en la mañana y vemos algo. Y después pasamos toda la tarde en Animal Kingdom. Fuimos a Epcot, llegamos a Animal Kingdom, entramos con unas pulseras. Y cuando queríamos entrar, las pulseras no nos funcionaron. Nos dijeron, vaya por favor a la boletería a ver qué pasó. Y cuando llegamos, la niña me dice, es que ¿sabe qué? Estos pases son 1 parque cada día. No puede ver 2 parques en un día. ¿Por qué no vuelve mañana? Yo le dije, es que mañana nos vamos. O sea, habíamos planificado el viaje. Y yo estaba yo y mis 3 niñitas atrás con cara de sapo, digamos, y de pena. Y la niña en realidad... Yo ya estaba lista para decir que la letra chica, para ponerme a reclamar, por supuesto. Y me dice, espera un momento, voy a ver qué puedo hacer. Y va hacia adentro y vuelve y dice, lo solucionamos, es verdad que no debiera poder, pero lo que queremos es que su último día de viaje sea el día más feliz del viaje. Así que adelante y pasamos felices a Animal Kingdom. Entonces, ese ejemplo de alguna manera muestra lo que es la empatía, parte de la empatía, ¿no? Una empatía que está facilitada por una empresa que sabe que no vende una entrada para un parque, facilitada por una compañía que sabe lo que su propósito tiene que ver con hacer que las personas tengan experiencias felices. Y la empatía en la relación entre las personas, en las interacciones que tenemos, en lo que hacemos con las marcas, es un recurso social súper natural. El recurso social natural más natural, valga la redundancia, para conectarnos. Descripciones o definiciones hay muchas. De hecho, me reconcilié con Carl Rogers, a quien lo miraba de una manera muy simplista después de haber estudiado psicología. Pero este significado es como una junta de distintas definiciones. Empatía es la capacidad de percibir, de compartir y de comprender lo que es importante para un otro, sin juzgarlo, sin poner un juicio delante de eso y ojalá preocupándonos por su experiencia, lo que implica hacer algo, ¿no es cierto?, por el otro. A veces hacer algo es simplemente escuchar y entenderlo. A veces hacer algo es concretar alguna acción particular. Ese es el significado de empatía. Nosotros desde las marcas, hace 6 años en realidad, empezamos a mirar el fenómeno de la confianza, el por qué la confianza venía cayendo en las empresas, qué elementos construían confianza y cómo podíamos medir
aquellas cosas que había que trabajar para fortalecer la confianza de las instituciones y las empresas con las personas. Lo convertimos como en nuestra causa casi, ¿no? Y encontramos que habían 5 elementos que construían confianza. Uno de ellos, y no voy a detallar lo que es el ICREO, que mide la confianza, pero uno de esos elementos que era muy relevante en la construcción de la confianza era la empatía. Y la empatía entendida desde las personas era observar, mirar que las empresas se preocupaban de verdad por sus intereses. Y ese de verdad no es menor, ¿no? Porque no es una preocupación superficial, sino que es una preocupación genuina por el interés de las personas que se relacionan con ellas. Y nos encontramos con que la empatía no solamente era una dimensión, sino que era una de las dimensiones más importantes en la construcción de la confianza y que ha venido creciendo en términos de importancia desde el año 2016 al 2018 en la medición que hacemos. Pero a pesar de ser uno de los más importantes en la construcción de confianza, tiene uno de los desempeños más débiles en la percepción de las marcas. Junto con la autenticidad y la honestidad, la empatía tiene el peor desempeño y por lejos. Y otro dato interesante que hemos podido profundizar, aquí está la Otixofofa en una medición que tiene que ver con la confianza al interior de las organizaciones, esto fue recién lo preliminar, es que la empatía, además, adentro de las organizaciones, es también la dimensión más baja. Es decir, yo como trabajador siento que dentro de la empresa en la cual trabajo, la empatía es lo más débil en la interacción que tienen con los colaboradores. Tenemos un déficit enorme que trabajar entonces. Y la pregunta entonces es, ¿qué opciones tienen las marcas para ser empáticas? Y honestamente son algunos elementos, me quedan fuera miles. Así que después el que quiera colaborar y generar más ideas, feliz, porque es un tema precioso. Pero algunas opciones, algunas cosas básicas y después voy a ir a algunos temas que me parecen más novedosos. Pero algo básico, ¿no es cierto?, que uno podría decir la base de la empatía, es crear, es creer, respetar y cuidar al otro. Cuidar al otro, a las personas, al consumidor. Por ejemplo, Facebook no cuidó, no respetó, ¿no es cierto?, en su minuto al otro, sus datos, su información, y el consumidor lo castigó. Este es el castigo en Chile. En Estados Unidos fue mucho mayor el castigo respecto de la sensación de la empatía y responsabilidad que habían tenido con los consumidores. Pero pensemos en Chile, y yo me he encontrado en muchas conversaciones en empresas, y pónganse así como la mano en el corazón, ¿cuántos de ustedes han tomado decisiones no empáticas con el consumidor, por ejemplo, porque no creen y no confían realmente en ellos y prefieren no tomar decisiones porque mejor que porque podrían robarles, ¿no? Entonces mejor no lo pongamos tan al frente, no dispongamos los productos, no los dejemos tan libre, etcétera, 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 ¿no? Porque no confiamos realmente en el consumidor. No, es que se van a aprovechar de nosotros, etcétera. Hay un tema de creer también en los consumidores. Eso es lo básico. Lo segundo, y que hoy día ha tomado mucho más relevancia, básicamente por las grandes oportunidades que nos ha permitido la tecnología, es la necesidad de atender a lo cotidiano, la empatía pragmática, que le llamo, que tiene que ver con todas estas funcionalidades que nos simplifican la vida, pero la empatía que permite resolver los dolores de la experiencia, los dolores de siempre en la experiencia. Los dolores que resuelve Uber, Cornershop, etcétera, ¿no es cierto? Son problemas que siempre existieron. Y lo van a vivir también el mundo financiero, los bancos, etcétera, los que venden otro tipo de producto. Pero la empatía pragmática tiene que ver con eso, con atender a lo cotidiano y no olvidarse de los dolores y resolverlos. Curiosamente, las marcas tecnológicas se han tomado con más fuerza el valor de la empatía que las marcas tradicionales. De todas las categorías que medimos, ¿cuáles son las categorías más empáticas? Las tecnológicas, no las marcas de servicios. No las que tradicionalmente asociamos con el mundo como de la humanidad, ¿no? La tecnología es la que se ha tomado este concepto, ¿no es cierto?, humano por su capacidad de ser proactivos en resolver las necesidades de las personas. Un Samsung versus el resto de las marcas de o un Uber respecto de los otros medios de transporte, incluyendo el metro, que tiene una buena evaluación. Pero también es interesante, y quiero destacar el metro, que las marcas tradicionales también tienen la capacidad de desarrollar y fortalecer su empatía en esta atención cotidiana por los dolores de siempre. Metro sigue teniendo los problemas, ¿no es cierto?, a veces de continuidad del servicio, etcétera, pero sin embargo encontró una manera diferente de relacionarse con los usuarios,
de informarles, de ser proactivos, de decirles antes de tiempo cómo resolver el viaje y evitar los problemas que eso causaba. Y también crecieron muchísimo en empatía. Ese es el segundo elemento, la atención, ¿no es cierto?, esta empatía más pragmática. Un tercer elemento, y que va a seguir existiendo en el mundo de las marcas, probablemente es el trabajo del marketing más tradicional, que es el ir más allá en el significado de los productos y servicios que vendemos, ¿no? La empatía desde el sentido. Eso va a seguir existiendo. No vendo una silla. ¿Qué es lo que significa, no es cierto? No vendo simplemente un seguro, sino que vendo protección y cuidado para la familia, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos súper bonitos. Tenía un video que no voy a mostrar porque si no me voy a pasar del tiempo. Pero, por ejemplo, un IKEA, que sabe que cada uno de los elementos que crea, diseña o desarrolla o presente, que va a llegar también pronto a Chile, ¿no es cierto?, pueden tener un significado emocional en la vida y en los hogares de las personas. Y, por lo tanto, significa, y tiene una de las muchas maravillosas campañas que desarrolla, que habla de Retail Therapy, en donde a cada producto, ¿no es cierto?, le asigna una necesidad emocional. Que las personas viven en las relaciones con las personas o con su familia. Y voy a entrar a los dos temas que me parecen los más fuertes en el último tiempo. Uno, que tiene que ver con una empatía mucho más profunda. La empatía que tiene que ver con que las marcas no solamente se tienen que conectar con las necesidades de los consumidores como consumidores, sino que con las personas y con la sociedad. Estamos en un momento de despertar, o estamos en un momento de tener una nueva conciencia en este mundo que cambia muy vertiginosamente. El rol de las marcas, el rol que las marcas tienen en la sociedad está siendo completamente redefinido. Y esto lo hemos escuchado repetidamente. El Congreso de Marketing también lo planteó con mucha intención. La idea del propósito por sobre el profit, ¿no? Que no significa descuidar la intención, ¿no es cierto?, la necesidad de ser empresas rentables. Pero cómo uno pone por delante otro tipo de causas. Y eso significa, y me gustó mucho, el otro día fui al Congreso de Innovación, las empresas que están teniendo crecimientos exponenciales son empresas apasionadas por los grandes problemas que resuelven. No por el modelo de negocio, no por lo que venden específicamente, no por el negocio que tienen hoy día, sino por un problema que resuelven. Y eso es infinito. Eso permite construir desde la empatía todo el tiempo, ¿no? Apasionarse por los grandes problemas de las personas y de la sociedad. ¿Qué necesitan los consumidores? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Y qué tengo yo para ofrecer? Eso requiere, sin duda, de liderazgos valientes y audaces. Y yo creo que aquí hay un llamado enorme a los liderazgos. Ustedes, desde el mundo del marketing, los gerentes, los directores, los directorios, ¿no? Y esa valentía y esa audacia igual implica un trabajo de entender el liderazgo de una manera distinta o la autoridad de una manera distinta. Alguien decía, no me acuerdo de todos los que leí, que decía que un líder no es que esté a cargo de algo, está a cargo de las personas que están a cargo de las personas que están a cargo de la conexión con los clientes, los consumidores, etc. Y desde ahí es otro el vínculo. Personas que no tengan miedo a conectarse con en lo personal, ¿no? Que no tengan miedo a conectarse con lo emocional, que no tengan miedo a defender sus propios valores en cada una de las posiciones en las cuales están. Me encanta esta cita de un CEO de una empresa grande, pero él dice así: si tú no eres audaz como marca, tenemos el riesgo de ser irrelevantes o insignificantes. No se trata solamente de ser audaces como marca. Estoy enfermo o cansado de esconderme detrás de las marcas. Las personas son las marcas. No duden ni un minuto en hacerlo personal y utilizar su voz. Tomen las emociones, sean vulnerables, porque si no lo hacen personal, no van a estar sosteniéndose sobre nada. Y eso es muy relevante desde la lógica del liderazgo. Vamos a mostrar después algunos casos. Y otro tema súper relevante en esta mirada como empática de las marcas es dejar esta esquizofrénica manera de trabajar las marcas. El branding, en su definición original, habla de construir valor percibido. Un trabajo que es como de aquí para afuera. Yo tengo que construir valor percibido de los consumidores. Eso no va más, no sirve. El sentido y el significado es tan importante hacia adentro como hacia afuera. Y la marca tiene que tener sentido en la organización, en las personas, en la cultura, y no solamente hacia los consumidores. Este es el caso más maravilloso que he visto, pero tiene que tener audio.
¿De nuevo? Bueno, va. No sé cómo ir para atrás. Ahí sí. Ya. ¿Esto va a funcionar el audio? Ya. Es el caso de la marca más consistente que yo he visto en entender esta integralidad entre liderazgo, cultura, consumidor y, por supuesto, el apasionarse por los grandes problemas. This is the story of millions and millions of people and a brand that understands them. These people live all around the world, on each continent. They are of different genders, races, creeds, and ages, but they have something strong in common, a passion that unites them. These millions of people love nature, and they love being in contact with it. A brand was born with a similar passion, founded by Yvon Chouinard, an American rock climber, surfer, kayaker, falconer, and fly fisherman. Nature was not a choice he sat down and made one day, but a way of life. In fact, the icon of his brand is Cerro Fitzroy, the Argentine mountain range, chosen because his dream was to be able to one day climb it. Fitzroy lies in Patagonia, Argentina, and that iconic brand, as you may have guessed, is Patagonia. Their commitment to nature is such that, for the last 45 years, Patagonia has been in business at the cutting edge of environmental activism and sustainable supply chains. They even said in one ad, "Don't buy this jacket." In perfect harmony with their mission to build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. In just the last few years alone, Patagonia has expanded its used clothing program, amped up its investment in sustainable startups, and launched an activist hub to connect its consumer base directly with grassroots environmental organizations. Patagonia is giving back $10 million in tax cuts to these environmental organizations. In a perfect world, the brand purpose and sustainable ambition build the same story. At the end of 2018, Yvon Chouinard upped the bar once more, changing the wording of Patagonia's purpose to something more direct, urgent, and crystal clear. Patagonia is in business to save our home planet. Saving nature is Patagonia's business. The new purpose impacts every single job in the company. 6 months ago, Chouinard gave the HR department some new marching orders. Whenever we have a job opening, all things being equal, hire the person who's committed to saving the planet no matter what the job is. Chouinard says to expect the company to speak up more loudly and often. Patagonia became one of the first consumer brands ever to make the endorsement of specific candidates part of its brand mark. Those who are seriously committed to saving the planet. Because there are millions and millions of people of different genders, races, creeds, and ages who have a passion that unites them. They love nature and don't want to lose it. Qué coherencia, ¿no? Increíble la coherencia, la selección de personal, la innovación, el producto, las comunicaciones, su liderazgo. Es impresionante. Otra marca, también de las que uno dice, ojalá tuviéramos más marcas locales así, es Nike, lo último que hizo. Colin, se me olvida el... ¿Cómo se llama? Colin, se me acaba de olvidar el apellido. Kaepernick, no me acuerdo bien cómo se pronunciaba. Se convierte en el rostro de Nike, una persona que es un activista social, ¿no es cierto? Un jugador de fútbol americano que tiene mucha asociación, ¿no es cierto?, con lo que tenía que ver con la injusticia social. Y él aparece, ¿no es cierto?, uno de las comunicaciones dice, cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo. Y hace poco tiempo atrás, Nike quiere sacar una zapatilla, ¿no es cierto?, un nuevo modelo con una antigua bandera americana. Y él dice, yo estoy en desacuerdo con que esa zapatilla salga al mercado,
Esa bandera, ¿no es cierto?, representa los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos y yo no quiero que se aparezca. Y Nike decide no sacar una innovación que le había costado mucho trabajo desarrollar. Pero eso es coherencia también. Es decir, yo me la juego, tengo un representante, quiero tener, ¿no es cierto?, una cara que esté comprometida con otro tipo de causas y no solamente, ¿no es cierto?, con lo deportivo y por lo tanto dejo de tener un producto que es incoherente con esto. Ahí estaba la zapatilla que Nike no sacó, ¿no es cierto?, porque su rostro que representa valores que la marca quiere comunicar no estaba de acuerdo que la tuviera. Y el último punto de la empatía, me encantaría que se me hubiera ocurrido a mí, no se me ocurre a mí. Aquí junté piezas de muchas cosas que he visto en el último tiempo y que tiene que ver un poco con los datos de consumo y que tiene también que ver con que finalmente lo que nosotros hacemos o decidimos no tiene que ver solo con lo que proyectamos de nuestra economía, sino que con el tipo de vida que queremos tener. Y lo que aparece como un desafío tiene que ver con empatizar con lo que significa la buena vida para las personas hoy día. Y lo que claramente veo a partir de mucha información es que estamos en una oportunidad enorme de construir un nuevo aspiracional. Desde los años 50, nosotros, los marqueteros, hemos retratado y popularizado lo que supuestamente representa una buena vida y lo compramos. Si lo simplificamos y lo estereotipamos, es consumir todo lo que pueda, ¿ah?, o lo más que pueda. Y de alguna manera seguimos promoviendo ese estilo de vida. Esto podría haber representado en un estudio que hace ABAS con la WSSD, ¿no es cierto?, lo que significa la buena vida representada históricamente por las comunicaciones y por nosotros, que es la vida de la abundancia, de las muchas cosas, del tenerlo todo, de consumir todo lo que podamos. Y eso claramente es algo distinto a lo que vemos hoy día. La sociedad nos ha dicho que más es mejor. Y nosotros nos hemos convencido, nos convencimos durante mucho tiempo de eso. Vivir en un gran lugar, gastar sin medida, manejar solo, desechar sin problema, los alimentos ultraprocesados, todo que sea ahora de manera inmediata. Y la verdad es que ese imaginario de la buena vida pareciera estar cambiando. El aspiracional comienza a movilizarse. Estos son estudios de afuera, pero el 71% dice que vivir la buena vida es diferente de lo que era para sus padres. Por lo tanto, cuando preguntamos por el optimismo, el aspiracional también es distinto. ¿Qué es la buena vida para ellos? Diferente. Y también dicen que la buena vida va a ser diferente a cómo la ven los hijos. Entonces, la pregunta no es solamente yo aspiro a algo, sino que ¿a qué aspiro? ¿Cuál es esa buena vida? Y lo interesante es que se juntan muchas piezas. Aquí yo traje fuentes de información desde distintos lados. Lo que declaramos, los estudios cuantitativos más tradicionales en donde decimos nuestras opiniones, lo que buscamos, y aquí Google es una fuente infinita para mostrar lo que la gente está espontáneamente interesada en buscar, en explorar, y lo que compartimos, que es lo que espontáneamente, ¿no es cierto?, mostramos que representa nuestra propia vida. Y la información de lo que declaramos muestra que nos estamos moviendo de un consumo que podríamos llamar inconsciente a un consumo mucho más consciente, ¿no? De un cambio cultural de valores que ponían mucho más fuerza en lo extrínseco a valores que tienen más que ver con lo intrínseco. Esto es una información que entiendo que viene del estudio de marcas y que lo presenta Harris Poll, donde trabaja John Guersema, que dirigía este estudio de marcas en Estados Unidos, y donde muestra ahí un cambio en la tendencia, donde valores que tienen que ver con la autenticidad, con la calidad, con la originalidad, toman más fuerza que otros valores que tenían que ver con la arrogancia, la inaccesibilidad, la clase alta en la decisión por las marcas. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que define hoy la buena vida, y hay bastante coherencia, y esto es particularmente más fuerte en las nuevas generaciones, los elementos más relevantes hoy día son una vida más simple, el balance en torno a la simplicidad y todo lo que tiene que ver con las relaciones significativas, meaningful connections, con las personas, con la comunidad, con el ambiente, con el entorno. Esas son dos de las cuatro, ¿no es cierto?, elementos más relevantes en lo que respecta a la buena vida. Si lo miramos desde otra fuente de información, esta me encanta, porque esta hace un análisis de los perfiles de consumidor, Chile está incluido en el análisis,
y identifica que el porcentaje más importante de consumidores hoy día son los aspiracionales. ¿Eh? Y le pusieron aspiracionales, pero son nuevos aspiracionales. Y ese segmento de aspiracionales que representa el 40% son ese tipo de consumidor que ama el consumo, que ama el shopping, que ama el comprar, que ama lo cool, pero también tiene una valoración infinita por los valores sociales, por los valores medioambientales. Esto que aparentemente parece una contradicción, hoy día está conviviendo y un 40% de ellos representan este tipo de consumo. En el caso de Chile, son un 39%. Y las aspiraciones de hoy día combinan nuevas dimensiones. La abundancia sin pérdida, ¿no? Más experiencias con menos recursos. Ser lo más verdadero posible, no ser perfecto, sino que ser honesto, ¿no? Ser más cercano. Yo le compro a personas, relaciones, y no necesariamente a máquinas o marcas que simplemente producen. Experiencias que son mucho más exploradoras, donde el tema no está definido, sino que es más valioso el viaje que necesariamente el destino. Y, por supuesto, aportar algo que sea bueno para la sociedad y para el entorno. Google, perdón, voy a ir un segundo atrás. Google mostró el año pasado un video respecto de lo que la gente buscaba. Y una de las cosas más interesantes de ese video, que no lo voy a mostrar entero, voy a mostrar solo un pedacito, es que el año 2018, más que nunca antes en la historia, la gente buscó lo que era bueno para la vida. Cómo ver cosas buenas, cómo disfrutar cosas buenas, cómo ser mejor en algo. Todo lo que tenía que ver con la fuente de una buena vida. Alex. 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 Hello, you. This is a miracle rescue. That all 13 members of the soccer team are out of the cave. He turns into a superhero set on feeding as many homeless people as possible. This election, we've seen historic voter turnout. Vote. An all Asian cast, there's nothing more empowering. Oh. You have to go right up into it. Bueno, hay más, es genial el video, pero es interesante mirarlo desde esta otra perspectiva. Entonces, lo que buscamos también tiene que ver con este contenido. Y lo que compartimos, que es lo que espontáneamente queremos mostrar al resto, que nos hace feliz, que nos hace sentir contento, que vale la pena, ¿no es cierto?, mostrarlo, no significa que sean toda nuestra vida y que no tengamos tensiones, tienen que ver con cuatro elementos de lo que representa el vivir bien. Y voy a profundizar en cada uno de ellos muy rápidamente. Uno es la infinita cantidad de imágenes que mostramos, porque esto es un análisis de todas las publicaciones que la gente hace en Instagram, con una base enorme que lo hace Abbas y el World Council para el Sustainable Business. Y hay imágenes que tienen que ver con la casa llena de personas. El sentido del lugar, de los espacios, de los rincones, de aquello que es significativo y todo lo que tiene que ver con el hogar más inteligente, que me hace mucho sentido con el tipo de consumo de estos productos que aparentemente cuestan más, ¿no es cierto?, pero que resuelven cosas que antes no teníamos. Pero esa es una necesidad fundamental. Un segundo es tiempo para bajar un poco las revoluciones, para disminuir un poco el ritmo, el valor del tiempo libre, y aquí es infinito. El tiempo de los placeres simples, el tiempo de compartir con otros, el tiempo de descanso, la cantidad de fotos, de imágenes de la gente en la cama durmiendo. Como algunas fotos insólitas en Estados Unidos que son muchísimas de ropa tendida, que es como el tiempo así como de descolgarse, desconectarse y mirar algo tan simple y cotidiano como eso. O tiempo de compartir lo que producimos, el huerto de la casa, la mermelada, la comida que preparamos, ¿no es cierto? Esos son el tipo de cosas que queremos compartir. Otra cosa relevante es que el viaje importa más que el destino.
¿Ah? El recorrido importa más que el destino, el valor de la libertad y el descubrimiento, el disfrutar el recorrido, el viaje humano que lo hacen las personas, que ni siquiera, ¿no es cierto?, es en auto y que tiene que ver con el sentirse y el verse bien, el compartir el viaje con otros. Ese tipo de cosas son las que queremos compartir. Y por último, algo que también es uno de los cuatro elementos fundamentales de lo que compartimos, este balance o este equilibrio entre el trabajo y la propia vida. Manejar lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. Y entonces las imágenes donde repensamos, donde trabajamos y aparecen esos espacios medio inesperados y poco tradicionales. Todo lo que tiene que ver con el perseguir nuestras pasiones, las actividades que muestran el equilibrio entre la mente y el cuerpo, o efectivamente todas aquellas imágenes que permiten celebrar lo que hacemos con las manos. Va a haber una irrupción importante de lo artesanal, de lo hecho a mano. Eso va a seguir creciendo muy fuerte. No es lo premium, no es lo gourmet, es todo lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a esa sensación de algo un poco más artesanal, algo un poco más hecho, ¿no es cierto?, con cuidado. Este dato, que también podría parecer una contradicción desde el consumo, y lo conversamos con la Coca en el otro día, muestra que el tráfico aéreo crece un 9,2% y un 12,2% en viajes nacionales. ¿Les hace sentido que la gente viaje más si está gastando menos? ¿Por qué la gente viaja más? El viaje dentro de Chile, que es lo que más crece, es tiempo para fortalecer los vínculos y los lazos familiares. Nosotros nos tocó estudiarlo hace un tiempo. El viaje dentro de Chile no es un pasaje, no es un destino a una localidad. Es tiempo significativo para reforzar los vínculos familiares. Y eso es lo que está creciendo y tiene muchísimo valor. Hay señales claras de un nuevo aspiracional, de lo que representa, de lo que puede significar la buena vida. Las marcas pueden tomar un rol activo en construir esta nueva visión de lo que significa vivir bien, de vivir en grande o de vivir con mucho a vivir mejor. Que no significa que se ponga en juego y se desestabilice, ¿no es cierto?, la economía, pero está cambiando naturalmente. ¿Y cómo nos conectamos con ella? De vivir en grande a vivir conectado. De gastar sin medida a gastar inteligentemente, que es lo que hoy día la gente está aprendiendo. De manejar solo a compartir el viaje. De desechar a reutilizar. De los alimentos ultraprocesados a lo artesanal o a conocer lo que comemos. De todo ahora ya a tomarlo con un poco más de calma. La magia de la empatía es que lo transforma todo. Es una emoción social que ocurre en la interacción con las personas. Transforma el lugar donde trabajamos. Una cultura de la empatía es muy distinta a una cultura, ¿no es cierto?, en donde eso no ocurre entre las personas que colaboran en un lugar. Transforma la experiencia de servicio de nuestros clientes y los productos que desarrollamos. Transforma el significado de nuestros productos y de los servicios. Y por lo tanto, de la innovación o del para qué innovamos o dónde innovamos. Transforma también el valor al mundo, ¿no es cierto?, o lo que aportamos al mundo en el que vivimos. Este ejemplo es el último ejemplo, y con esto cierro, de una empresa tal vez un poco menos conocida. Es el caso de una empresa que se llama Kind, es una empresa de cereales y barritas de cereales, la tercera que vende más en Estados Unidos, de Daniel Lubetsky. Daniel Lubetsky se define más bien no como un vendedor de comida, él vende salud, y podríamos decir que en su propuesta vende altruismo, y se destaca mucho por cómo él ve el negocio. Su padre fue víctima en el Holocausto, sobreviviente del Holocausto, y su padre le marcó la vida para siempre cuando le dijo que él sobrevivió gracias a la amabilidad, la empatía y el kindness de personas completamente desconocidas. Me gusta este ejemplo porque es una marca que de alguna manera invita a la empatía, como si fuera esa una misma causa. Uno podría decir hasta la empatía en sí misma es una causa, ¿no es cierto?, para las marcas. Y esta marca no vende productos, sino que distribuye o reparte empatía o kindness. Y este es uno de los últimos videos que hacen en una invitación a apoyar todo lo que tiene que ver con la migración de México a Estados Unidos. Pero finalmente es un video que habla de la empatía. I think this is a moment of a grand waking up. When you look at a crisis of death and suffering on the border, you have to respond. We are not trying to tell people to cross or not to cross. We're trying to do what we can to stop people from dying. We go, we leave gallons of water on the ground, and we walk away. It's such a small gesture, but it can be the difference between life and death.
My grandmother used to say, there's a difference between nice and kind. There's no sacrifice in nice. Kind requires it. Everybody knows what it's like to need help, and everybody knows what it's like to feel lost and afraid. Kind means that you go beyond nice to doing something meaningful. We all have the ability to be kind to each other. The choice is always there, in front of us, every day of our lives. Y me quedo con una sola frase, porque voy a reivindicar a Carl Rogers, del cual yo veía que casi como que lo único que aprendí de él fue como la técnica del espejo, y en verdad no. No fui una mala estudiante cuando estudié psicología. Y él, que es uno de los como grandes, ¿no es cierto?, aportadores desde la psicología, él lo que tiene que ver con la empatía, dice que este profundo entendimiento, que surge obviamente de la empatía, es probablemente uno de los regalos más maravillosos que uno puede darle a cualquier persona. Y lo interesante es que desde las marcas también podemos tener un rol desde ahí. Así que muchas gracias.